Acá te recibo con mucho gusto. Sean todos bienvenidos al gran programa de trenes de la Argentina. Y en este caso te voy a hablar de estos coches de origen china de la empresa hoy unificada, la CRRC, los cuales vienen circulando ya hace unos años en nuestro país, que han de alguna forma sustituido a los tan nobles coches Toshiba. Difícil tarea, ¿no? Porque la vara ha quedado muy, muy arriba. Pero en este caso nos especializamos o vemos en profundidad la parte neumática de estos coches, del compresor hasta los calipers, donde se apretan contra los discos y en definitiva y en consecuencia se aplican los frenos de tren. Vemos todo ese circuito neumático y para eso vemos a un especialista, que le mando un abrazo a Claudio de ahí de Talleres Villaluro, también a Cristian Ramos y a toda la gente de Prensa de Trenes Argentinos. Que así, bueno, es interesante, hace a la seguridad, espero que te guste el programa del día de hoy, seguime por estas redes sociales y bueno, vamos más, por aquí, por Tu Tren. Bueno, andamos acá en Villaluro, los talleres que nos han recibido muy bien, acá estamos con Claudio. Claudio, ¿tu apellido? Cudumelo. Ah, bueno, Cudumelo. Ese apellido sí. Es italiano. ¿Italiano? Sí, no, pero... ¿Del norte o del sur? Del norte, de Udine. Ah, bien, bien. Bueno. Pero no, no importa. Nosotros somos argentinos. Somos argentinos. Sí, se puede. Bueno, pero vos estás a cargo acá del... ¿Esto no sería el banco de pruebas de frenos de los coches eléctricos nuevos chinos? Exacto. Este es un laboratorio de neumática donde lo que hacemos acá son ensayos y reparaciones. Tenemos un procedimiento que es un protocolo que lo cumplimos, que tenemos bianual, tenemos pentanual, tenemos decanual y lo cumplimos de una manera muy estricta. Claro. Con el tema de lo que hay que cambiar según la caducidad del material o el vencimiento o que se haya tenido algún evento, algún material. Acá reparamos los compresores, les hacemos los ensayos, hacemos reparaciones eventuales o si no por vencimiento. Acá tenemos bancos que han llegado de la firma Nordbrenzen, que son homologados en el mundo con un sistema de eficacia en frenos. Ellos fabrican estos bancos, la primera vez que lo hacen lo traen acá a Villaluro. Esto es Brasil, pero no, Nordbrenzen es Brasil, ¿eh? sí, pero el representante está en San Pablo, en Brasil, representante, pero ellos son alemanes. Por ejemplo, tenemos este banco de compresor. Este es el banco de compresor. Este es un banco compresor que suministra aire al equipo y lo que hacemos con este banco, una vez que lo tenemos reparado o analizado, hacemos unas pruebas donde cumple un montón de funciones. Hace de cuenta que este es un coche TC. Y entonces es un coche TC. Es el coche cabeza. El coche cabeza. Con cabina. Con cabina. Tenemos el TC1, el TC2. Claro. Y bueno, ¿dónde están los compresores? Entonces, acá no tenemos intermedias. Cabinas intermedias no hay. No hay, no. Eso es en otras líneas sí hay. Pero acá no. Acá... ¿Ustedes hacen todo del Sarmiento o del Mitre también? No, hacemos también del Mitre, hacemos también de José León Suárez, porque ellos están también todavía. Pasando por una transición para empezar a hacer ensayos también, pero como nosotros empezamos primero, claro, y recibimos estos bancos de ensayo primero, tenemos la ventaja de una experiencia previa. Claro, aparte son los únicos, ¿no?, que tienen este laboratorio. Sí, se están, bueno, Tolosa también los tiene y también los tiene el Mitre, pero ellos están ahora en la transición de ver cómo empiezan dentro de poco tiempo a empezar a hacer también los ensayos con capacitación. Como corresponde. Nosotros estamos certificados para hacer ensayos.
Si no hay certificación, no se puede hacer. ¿Qué lo certifica? La firma de Norbrecen. Norbrecen certifica. Que están dadas las condiciones. Exacto, todo, porque todo va con número legal, con un documento. Se imprimen los ensayos y bueno, se van archivando. Porque estamos hablando de freno, acá hace la seguridad, sí, número sí, uno, sí, ¿no? Sí, sí. Algo bastante delicado. Este banco lo que hace es probar el compresor y ensaya y dice la eficacia, ¿no? Si no da bien, lo reporta desaprobado y hay que corregirlo, analizar qué es lo que pasó. Ahí entraría en reparación. Una vez que se repara, se le vuelve a hacer varios ensayos, no se hace uno, se hace varios, hasta que dé aprobado y ahí está certificado como para que pueda volver otra vez al coche donde se lo sacó. Y el coche que se desaprobó, una vez que lo vuelve, ¿se lo prueba dinámicamente, estáticamente? ¿Qué pruebas se hace? No, las pruebas, una vez que está en la formación, nosotros tenemos la capacidad de aplicar de energizar la formación y se lo ensaya en el coche estático, ¿no? Se lo prende, se ve que suministra la cantidad de aire que necesita, en cuánto tiempo puede ser llenado de todos los tanques. Cuando corta. Cuando corta, eso lo hace el presostato. ¿Qué trabaja, entre 6 y 8 kilos? No, trabaja de 7 a 9 kilos. Ah, un poco más, de 7 a 9 kilos. ¿Y la válvula de seguridad? Es decir, la que cortaría. Claro, el compresor tiene dos válvulas de seguridad, el cuerpo compresor. Tiene una en el secador y otra en el cuerpo compresor. En caso de que se genera una excesiva presión, hace de que se corte, que se habilite la válvula de seguridad para a la atmósfera. Exacto, exacto. ¿Y esa cuánto está calibrada esa válvula? De 11 kilos. 11 kilos y medio. Claro. Sí. 11 kilos y medio. Y 12,5 la del secador. ¿Y la función del secador que hace de sacar la humedad del aire? Claro, el secador cumple la función de secar el aire y bueno, también parte de lo que se pueda escapar del separador de aceite. ¿Tiene trampas de agua o ya no existe? Sí. El filtro fino del compresor, hay unas trampas de agua todavía, pero ya teniendo secador ya no llega agua. Claro, por eso. Nosotros cuando llega el burro o la salco, llegábamos a destino, ya de puro y era una canilla, salía una cantidad de agua impresionante. Y después el secador tiene dos torres que tienen cívica gel, que es lo que produce por intermitencia de un minuto, trabaja uno un minuto la otra, hace que le dé tiempo al otro que se vaya secando. Continuamente lo va haciendo. Mientras está encendido el compresor, el secador va intercalándose torre con torre. Entonces, de eso hay un mantenimiento que a tantas horas hay que cambiar ese cívica gel del secador. Claro. Bien, entonces tenemos la prueba de compresor y después, ¿qué otras pruebas? Bueno, después tenemos este banco, que es un banco bastante particular, porque este banco ensaya 40 tipos de válvulas. Presostato. ¿Cuántas, perdón? 40 tipos de válvulas. 40 tipos de válvulas. Este banco ensaya el panel auxiliar, ensaya válvulas de nivelación, que son las de... Del peso. Del peso. O sea, el peso del vehículo se compensa. Claro. ¿No? Automáticamente. Claro, según la necesidad y el peso que tenga de sí, ya son los Toshiba del Roca. Sí. Presostatos, válvulas que son de sobrecarga, grifos automáticos. Válvula esférica. Las de ABS, acá tenemos un soporte para ensayar la válvula de ABS. Que también. ¿La función de esa válvula es? Que sea el frenado, que sea aplicación y afloje automático, para que no haya un deslizamiento en la rueda con el riel. Como los autos. Como una ABS. Es una ABS. Ah, es una ABS. Es una ABS. Claro. Lo que pasa es que estamos hablando de que ya es algo más. Estamos hablando de otros pesos, ¿no? Sí. También. Pero eso se aplica en emergencia, ¿no? Cuando aplica emergencia o en todo momento. Siempre actúa. Sí. Si es necesario, afloja un poco y. Sí, siempre. Guarda y afloja, muere. Exacto. Para que no planche la rueda. Sí, de hecho, nosotros tenemos la mayoría de los frenos son dinámicos porque es motor eléctrico. Claro. Y
pero cuando se aplica el freno neumático, actúan este tipo. Y también, ¿tenemos freno de disco y zapata? No. En las formaciones chinas que tenemos nosotros, es todo a disco. Todo de disco. Todo a disco. Tenemos, ahí ahora vamos a hablar un poquito de esos calipers que tenemos ahí. Ah, sí. Y aparte, este banco prueba también transductores, válvulas de sobrecarga, los secadores que estábamos hablando nosotros hoy. También prueba estas válvulas que son promediadoras, válvulas de doble desvío. ¿Promediadoras qué serían? Pero bueno, la palabra te lo dice promediar las presiones de aire según la necesidad que tenga. Eso va a aplicar en la parte de las balonas. Ah, las balonas neumáticas. Claro, de lo que es la supresión neumática. Supresión neumática. Primaria y secundaria, ¿las dos tienen neumática, la suspensión? No, la única primaria que tiene la tenés en el bogie. Es el resorte. Pero lo que es suspensión en la carrocería es neumática. La balona, ¿no? ¿Y la suspensión secundaria sería? La balona sería presión. ¿Y en el bogie tenés resortes nada más o también hay una...? No, solamente resorte. Todo resorte. Resorte de colgazo. Sí, y después, acá tenemos, cada banco de ensayo tiene su impresora donde imprimimos. Tenemos un historial donde podemos recurrir en caso necesario de buscar un ensayo. Es inalterable, no se puede modificar, claro. No hay posibilidad que se pueda modificar nada, que ya está en el historial, no se lo puede modificar para que no, por una cuestión de seguridad. ¿Y online tiene también el tren en comunicación con ustedes? No, generalmente eso lo hacemos con nuestros jefes que nos cuando llegan algún inconveniente, algún evento, nos dice claro. Lo que está pasando, nosotros nos directamos. En todo caso, el tren, la computadora, el tren lo registra y después usted lo hace. Sí, generalmente claro. Lo hace la computadora. ¿Y el freno regenerativo está funcionando? Sí, totalmente. ¿Y eso lo prueban ustedes también? ¿Hacen trabajo? No, porque saben, es el freno, eso ya interviene el motor. La parte eléctrica. Claro, pero sí, es fundamental porque de los... hasta los 15 kilómetros, creo aproximadamente, todo el freno es dinámico. De los 15 a 0, el freno es neumático. Claro. ¿Sí? Si es algo que sea claro. Una emergencia, ahí se aplicaría violentamente el freno neumático. Claro. Bueno, acá tenemos también los traductores, también que son es un elemento de registro para saber y tomar pruebas referencias de la presión de aire. Acá tenemos, por ejemplo, el banco de ensayo de calipers. Esto me gusta. Esto parece una exposición. Acá tenemos un caliper con freno de estacionamiento. Caliper es lo que el elemento que va a apretar al disco, ¿no? De las motos, los autos, claro. ¿No? Acá lo que simula, por ejemplo, esta pastilla que tenemos acá, una celda. Figura que fuera el disco de la rueda de claro. ¿No? Entonces, estas pinzas apretan la celda y nos dicen cuánta presión tenemos de aplicación de freno y cuánto tenemos para que afloje. No solamente mide la presión, sino el tiempo. Cuánto tarda en abrir y cuánto tarda en aplicar. Bien. Acá tenemos una pastilla, ¿no? Acá tenemos una pastilla. Nosotros, el ensayo se hace sin pastilla. Ajá. Directamente en el respaldo. Pero lo que estás probando es el caliper, ¿no? Exacto, la pastilla la sacamos porque por una cuestión de medidas. Tiene que apretar para que se respete la medida, porque si vos tenés una pastilla más chica, las medidas van a diferir en el ensayo. Son nacionales, ¿no? No, estas son las que han venido originales. Ah, originales, de Chile, ¿sí? Sí. Bueno. Y también prueba el caliper de servicio que viene sin en la aplicación del freno de estacionamiento. Ah, el estacionamiento está de abajo. Claro, esto es lo que hace en caso que la formación se quede sin aire, se queda. Acá tenemos dos entradas, una que es para el freno de estacionamiento y otra que es para la parte de servicio de freno. ¿Sí? Abajo estacionamiento, ahí va a servicio. Son dos páginas. También. Esto imprime reporte. A la computadora. A la computadora, que es, queda en un historial. O sea, vos le das la aplicación desde acá. Exacto. Acá le vas metiendo los parámetros. Exacto. Vos acá tenés que poner todos los datos
no solamente los datos personales del operario. Acá tenés, por ejemplo, esto sería la pantalla de ensayo, ¿no? Vos acá ponés el nombre del operador, el legajo, que son datos personales del operador. ¿Qué lo opera? Claro. Bueno, acá es la unidad. La unidad tiene un número de serie que hay que ponerlo. Sí. Y después vos ponés la semana, año, son datos de fecha. Y acá ves que te dice, sin estacionamiento, con estacionamiento. Ajá. Acá depende lo que vos elijas, que vaya a corresponder el ensayo, vas a elegirlo. Claro. ¿Por qué? Porque los ensayos son distintos. Claro, son ensayos diferentes. Son de prueba dos tipos de calipers. Y bueno, una vez que vos terminaste con todos los datos, aplicás, por esta manguera, como corresponde. ¿Todos tienen freno de estacionamiento? ¿Todos los calipers? No, son de tenés uno sí, uno no. Claro, este es el más completo que tiene. Claro, vos en un body completo tenés cruzado, freno de estacionamiento y de servicio cruzado. Ah, así es. Y bueno, y empieza el ensayo, es un ensayo que debe durar unos 15 minutos, ¿sí? Porque vos pasás por distintos escalas, ¿no? Sí. De freno, ves fuera, la distancia, cuánto tarda en abrirse, cuánto tarda en cerrarse, la afloje, y acá la fuerza en bar. Claro, ¿viste? Claro. Los kilogramos. Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Exacto. Una vez que van pasando los puntos, se van comprando, encendiendo las celdas, cuando termina. Los chequeos. Los ¿no? chequeos. En caso que quede desaprobado, se saca enseguida y se hace la reparación. La reparación se vuelve a probar. Claro, quede bien. Claro. Si no, no se pone un caliper que no funcione. Esto como varios alumnos míos que reprueban, tienen que volver hasta que aprueban. Exacto. Bueno. Y porque tenés iniciar prueba, repetir prueba, parar prueba, crear reporte de prueba, buscar reporte. Esas son todas las opciones que tenés. Correcto. Realizamos estudios y diseños de proyectos ferroviarios. Contáctame y ten a la mano el mejor servicio de asesoría y consultoría en ingeniería ferroviaria. Hasta la vista. Este es el panel de control. Acá tenemos el panel de control, también es un marco de ensayo. Esto está bajo el bastidor. Esto está bajo el bastidor. Está a la vista. Hay que sacar una tapa que es de acero inoxidable y tenemos acceso a chequear si es necesario en la formación. Acá tenemos una válvula relé, acá tenemos una válvula limitadora. ¿La válvula relé es la que hace? Es la que se encarga de la aplicación. La aplicación. Y la válvula, ¿no? Exacto. Y la válvula limitadora se encarga, según la aplicación, el peso que tenga el equipo. El tren, ¿no? Exacto. En cada equipo, son todos paneles iguales a su entrevista, son iguales, pero lo que difiere es la regulación que la condiciona distinta. Ah, claro. No es lo mismo en un TC claro. que en un coche que es remolcado o un coche con motor. Entonces claro. se regula según la necesidad que tenga el equipo. Esto es lo mismo, acá tenés la manera de empezar a hacer el ensayo. El ensayo. Bueno, parecido al otro. Es parecido, pero bueno, acá vas a poner, depende de la unidad. Puede ser la A1, ¿ves? La B1 o la C1. Vos tenés que saberlo porque primero tenés que saber de dónde lo sacaste, pero a su vez también trae una etiqueta que te orienta y te dice para poder. Entonces, uno si tiene dudas busca y se la regula, porque todas son distintas, estas tres son distintas, para poder llegar a que esto funcione. Si no, no da probado. Claro, claro. Bueno, acá tenemos, ¿ves? La prueba al banco y arrancas de cero. Pones observaciones de dónde se sacó, con qué problema vino, claro. y arranca, ¿ves? Lo primero que chequea son todas las presiones. Se ha calentado ahora, ¿no? No, yo lo único que hice es encendértela. Claro, porque de acá viene aire, digamos, estas líneas, claro, pasa por el sistema sí. y después tu caliper. Exacto. Arranca, ¿viste? Freno TO, freno cargado, freno vacío, ¿ves? Estanquidad en R, estanquidad en T, estanquidad A1, estanquidad A2, restricción. Afloje, servicio y emergencia.
Ajá. Es un ensayo bastante largo. Sí, sí. Pero esto sería el corazón. Claro, pues son todas las funciones que tienes. Exacto. ¿No? Ahora vos tenés distintos puntos de frenado, ¿no? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí, sí. ¿Eso te permite cada punto controlar la aplicación? Sí, sí, lo siento de manera secuencial y claro. Automática. Ah, bueno. También acá, bueno. acá se imprime. Tenés ahí el ensayo. Y bueno, ves, acá tenés, para que lo puedan entender, vos por ejemplo tenés un mínimo, un cargado y un vacío. Y estos son, ves, los puntos, las presiones que tenemos, 3 kilos con 70, 2 kilos con 70, claro. Que la hemos reflejado acá. Ya a medida que va avanzando el ensayo, sabes si lo va a probar o no. Claro. Porque si acá viste que las presiones no son las debidas, al final del ensayo no va a llegar, no lo va a probar. Vos a medida que vas haciendo el ensayo, ya te va dando. Cuando vos conocés el ensayo, vos sabés que ahora has hecho mucho ya, ¿no? Sí, sí, así hicimos todas las formaciones muchas veces ya. Por lo que vos nos contás, viendo el layout de acá de esta sala, tenemos entonces la prueba de compresor, sí, de válvulas. 40 válvulas. 40 válvulas, el caliper. Caliper. Y el control. Y el panel de control. Panel de control. Que ese, o sea, en sí es todo el equipo de. Sí, sí, sí. Este va a ser un punto bastante crítico en el tema. Es fundamental. Es el cerebro, digamos. Se podría decir que sí, que es el corazón del freno. Esto es muy delicado. Por eso todos los ojos están en este tipo de ensayos, ¿no? Sí. Todo tiene que dar bien. Y quizás en la formación se dé un changüí más de gramos. ¿Viste? 10 para arriba, 10 para abajo, gramos. Sí. Pero acá no. Acá tiene que ser exacto. Exacto. ¿Sí? Sí, acá sí. Cuando es 22 gramos, son 22 gramos, no es 23. No, no se la prueba si no condice con la unidad de presión que requiere. ¿Cuántos años hace que estás haciendo esto en sí de los coches chinos? Y unos 8 años. ¿De que llegaron? Sí, sí, 7, ¿no? 8 años. Estamos por inclusive, antes hacíamos el Toshiba. Eso te iba a preguntar, ¿vos ya tenés experiencia? Yo antes hacía lo que era las U20, las Z1, Z2, las válvulas regadas, todo eso. Pero ahí no tenías el banco. No teníamos un banco. Ah, ¿sí? ¿Tenés? Sí, había un banco Sacuaco, muy antiguo, con palancas. ¿Existe todavía? ¿Estás por ahí? El banco se lo podría ir a buscar en algún momento. Yo lo restauré ese banco hace muchos años. Y está ahora guardado en algún lugar, no sé cuál va a ser el destino. Ahora vos que sos especialista en frenos, ¿puede no frenar un tren? No, el tren frena. Y a tu experiencia, ¿qué te parece este sistema? Esto es última generación. Es última generación. Última generación. Creo que es una de las cosas más seguras. Es de excelente. Porque yo lo he probado, la verdad, que es un joystick. Sí. De hecho, lo que se requiere más importante de un tren es que frene. Claro. Sí, sí. Es lo más importante porque es todo. Y ahí para abajo. ¿Y los Toshiba que frenan, los Toshiba qué te parecen? Y en su momento fueron excelentes, sí, siempre, casas que ya eran trenes que estaban con unos cuantos años. Pero Claudio, buenísimo, charla, la explicación ha sido muy claro y un gustazo verte por nosotros. Bueno, gracias. Y bien amigos, espero que te haya gustado el programa del día de hoy. Es muy interesante y muy completo y muy complejo el tema de frenos. Vamos a tener una segunda parte donde vamos a ir más directamente al compresor, a la unidad compresora SL22 de origen alemán, que en definitiva son los que le proporcionan todo el aire que toma desde la atmósfera hasta hacerlos trabajo útil para el freno en estos coches. Que así, bueno, nos vemos en 7 días. Por la pantalla de Garage TV, seguime por estas redes sociales, suscríbete al YouTube, que están todos los programas. Y bueno, gracias a Fer Lescano, que siempre me acompaña en la cámara, y a Mati Medero, bueno, por las fotos que frecuentemente acá compartimos de fondo. Que así, bueno, nos vemos por aquí, por Tu Tren.